Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 20 de marzo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Juan Nepomuceno, presbítero y mártir. San Juan Nepomuceno nació en Nepomuc, en Bohemia, lo que es hoy la actual República Checa, en 1345. De ahí el sobrenombre Nepomuceno. El apellido de su familia era Wolfin. Desde niño fue objeto de las divinas predilecciones, padres santos, inteligencia y bondad, vocación sacerdotal, dones de profecía y milagros. Fue predicador y canónigo. La emperatriz de Bohemia, Juana de Holanda, lo escogió como confesor. Fue párroco de Praga y obtuvo el doctorado en la Universidad de Padua. Después ocupó el alto puesto de vicario general del arzobispado. El rey de Praga, Wenceslao, se dejaba llevar por dos terribles pasiones, la cólera y los celos. Y dicen las antiguas crónicas que siendo Juan Nepomuceno, confesor de la reina, se le ocurrió al rey que el santo le debía contar los pecados que la reina le había dicho en confesión. Padre Juan, vos conocéis la duda terrible que me atormenta, vos podéis disiparla. La emperatriz se confiesa con vos, me bastaría una palabra. Majestad, contesta el confesor, ¿cómo es posible que me propongáis tal infamia? Sabéis que nada puedo revelar, el secreto de confesión es inviolable. Juan sabe que le va en ello la vida, nadie ha contradecido nunca al tirano, solo Juan otra vez se atrevió a oponerse a sus planes. Padre Juan, ¿vuestro silencio quiere decir que renunciáis a vuestra libertad? Jamás consentiré en tal sacrilegio. Mandad cualquier otra cosa. En esto digo lo mismo que San Pedro. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pocas horas después, Juan es arrojado a la cárcel. Es sometido a terribles torturas para hacerle ceder. La reina obtiene la libertad y le cura sus heridas. Aún pudo predicar en la catedral anunciando su muerte, pues sabe que el tirano nunca le perdonará. Así pues, al no conseguir que le revelara estos secretos, se propuso matarlo. Luego el rey tuvo otro gran disgusto. Consintió en que el monarca se proponía apoderarse de un convento para regalar las riquezas que allá había a un familiar. El vicario Juan Nepomuceno se opuso a esto rotundamente, ya que evidentemente estos bienes pertenecían a la Santa Madre Iglesia. El rey mandó matar al padre Juan, lo ataron doblado con la cabeza pegada sobre los pies y luego fue lanzado al río Moldava. Esto ocurrió en el año 1393. Los vecinos recogieron el cadáver para darle santa sepultura. En 1725, más de 300 años después del suceso, una comisión de sacerdotes, médicos y especialistas encontraron que la lengua del mártir se encontraba incorrupta, aparentemente seca y gris. De repente, en presencia de todos, empezó a tomar apariencia de ser la de una persona viva. Todos se pusieron de rodillas ante el milagro. Fue el cuarto milagro que realizó el santo antes de ser proclamado oficialmente como tal. San Juan Nepomuceno fue considerado patrono de los confesores porque prefirió morir antes que revelar los secretos de la confesión. En Praga, en el puente desde el cual fue echado al río, se conserva una imagen de este gran santo y muchas personas al pasar por allí le rezan devotamente. San Juan Nepomuceno es patrono de Bohemia y Moravia y del secreto de confesión. También es considerado patrono de la fama y del buen nombre. Sus reliquias se guardan en Praga, en la iglesia metropolitana de San Vito. Muy bien, queridos amigos, San Juan Nepomuceno, nuestro santo para el día de hoy.